Hola, Peter. No me digas que ya tengo que devolver el favor. Creí que todo era en plan buena onda. Yo no quería volver, pero bueno, ya que... Oh, hola, Miguel. Hola, Peter. Creo que es una buena oportunidad para que me ayudes. Oh, claro, sin cuidado. Hola, Peter. ¡Eh! ¡Miguel! ¡Hola! ¿Qué dice la sociedad arácnida? Peter, siempre tan gracioso. Necesitamos toda la ayuda posible. Hay una No amenaza. digas más. Estoy dentro. ¡Vamos! Adelante. Bien. Tres Peters. Listos. Mi radar indica que hay dos Spider juntos en este momento. ¡Qué oportuno! Vayamos. ¡Genial! Oh, no, Ham, te estoy diciendo, los hot dogs son de cerdo. ¿Cómo van a ser de cerdo? Sería canibalismo. Hola, chicos. ¡Miguel! ¡Miguelito! ¿Qué te trae por acá? Necesito su ayuda. ¡Claro! ¿Quieres que le llame a los demás Spider? No creo que quieran ayudarme. Así que mantendré el círculo pequeño. Tampoco quiero poner en riesgo a todos, ni a sus universos. Tranquilo, lo entendemos. Adelante. Nos vemos más tarde. Bien, continuemos. Hola, soy Miguel O'Hara. Al igual que tú, soy Spider-Man. Lo puedo ver. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué tengo seis brazos? Sí. Digamos que la picadura de la araña no solo me dio poderes, modificó mi cuerpo también. Uy. En fin, estamos reclutando un equipo. Apreciaríamos mucho tu apoyo. Estamos tratando de salvar el multiverso. Bueno, ¿por qué no? Genial, te veré en la aracnoguarida. ¡Qué bien! Todo marcha perfecto. Esperemos siga así. ¿Qué? ¿Ustedes extranjeros, quiénes sois? ¿Un Spider Caballero? ¡Qué cool! Es Spider-Knight. Mi armadura fue hechizada por una araña mágica, y ahora tengo sus poderes, los cuales uso para proteger a este el reino en que yo vivo. ¿Araña mágica? ¿Armadura encantada? ¡Oh, genial! Sí, al igual que tú, somos Spiders, pero de otros universos. Hay una amenaza muy grande y estamos reclutando un equipo. Nos vendrías de gran ayuda. Interesante propuesta. Pero ¿quién protegerá al reino? Si no nos ayudas, no habrá reino ni nada que proteger. Cielos. Entiendo. Adelante. Vamos allá. Bien. Te veo en la aracnoguarida. ¿No crees que fuiste un poco duro? Es importante causar un impacto. Solo tenemos una oportunidad para convencerlos. No hay que desaprovecharla. Pero, ¿es verdad? ¿Todo podría desaparecer? Si supieras lo que he visto, me entenderías un poco más. Así que más vale continuar. Una mansión. Por fin un Spider rico. Me alegraría saber que alguien allá afuera sí lo logró. Vaya, vaya. ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Doctor Osborn? Pero si son dos Spider-Mans de visita. Claramente fuera de esta tierra. Me intriga su presencia. Yo sé de ti. Eres un archienemigo de Spider-Man. ¡Oh! ¿En qué concepto me tienen? ¿Acaso así de malo soy en todos los universos? ¿Sabe del multiverso? ¡Oh! ¡Ternura!
¡Soy el hombre más inteligente que existe! ¡Por supuesto que sé de eso! ¡Así como sé que son Spider-Mans extranjeros de otras tierras! ¿Ah, sí? ¿Qué lo delató? Dime, no sé. ¿Mi acento? ¿Su voz? No sé. ¿El traje? Y aún en otras tierras, siempre un humor irritante. Quizás esto los ayude un poco más. ¿Cómo es posible? Esto sí es nuevo. Por supuesto que es nuevo. Están ante la presencia de Spider-Goblin. Después de haberme sometido al suero del Duende Verde, encontré la araña perdida del laboratorio. Y al momento de querer rescatarla, me picó, desbloqueando en mí el mayor poder que pudiese existir. No puedo creerlo. Así que un Duende Verde Spider-Man. Vamos, respétame un poco, muchacho, o te haré que lo hagas a la fuerza. ¿Dónde está el Peter de este universo? Esa es información clasificada. Vámonos, Peter. No hay nada que hacer aquí. Venían a reclutarme, ¿no? Así de desesperado estás, Miguel. Tan desesperado como para llevar a los Spider-Man de demás universos al matadero. No te basta con tirar tu propia vida a la basura. El fin está cerca. No podrás evitarlo. Soy el único que puede verlo. Así que tengo que detenerte. Sí, digamos que soy del futuro. Y también tengo información clasificada. Pero déjame decirte, eres tan predecible. ¡Wow! ¿Qué es esa cosa? Oh, es un pequeño truco llamado estira tiempo. Es un artefacto que diseñé que permite alargar la relación temporal entre un oponente y tú. En este caso, estiré el tiempo de este sujeto, haciéndolo que tarde más de lo que él percibe. 3 segundos para él, 3 horas para nosotros. ¡Guau! ¡Wow! Eso sí que es otra onda. Sí, perderá el efecto cuando nos vayamos, pero por lo pronto, aquí te quedas. En fin, qué tipo tan odioso. Mejor veamos qué sigue en el mapa. Oh, no. ¿Qué pasa? No tengo idea por qué se quedó registrada esta ubicación. Este universo constantemente está dando problemas. ¿Y vienes a resolverlos? Ese es el detalle, no. Porque siempre desaparece. ¿Cómo? La alerta desaparece como si dejara de existir. Eventualmente vuelve a aparecer en nuestra base de datos y eventualmente vuelve a tener problemas, pero siempre llegamos tarde. ¿Y nunca, no sé, se te ocurrió saber qué rayos sucede? Supongo que podremos averiguarlo. ¡Vamos! ¿Qué rayos? ¿Te es familiar el lugar? Algo, pero estoy bastante confundido. Justamente así luce el lugar en donde vive Venom. Curioso. La ubicación de este universo parece estar cercana a la orilla multiversal. Un lugar cercano a otros multiversos. Es común que algunos de estos universos compartan ciertas características. Será mejor ver quién está en casa. Hola, ¿alguien aquí? ¿Qué quieren? Mi nombre es Miguel O'Hara. Vengo a hablarte de la Sociedad Arácnida de Spider-Personas. ¿Sociedad Arácnida? Un organismo que busca ayudar a todos los Spider en materia multiversal. Estamos reclutando un equipo porque se avecina algo grande. Vamos a detener la destrucción de todos los universos. Y tenemos un plan y necesitamos toda la ayuda posible. Curioso que lo digas. ¿Cómo podrás salvar un universo que ya está destruido? Muchas gracias a Canal Dojoao de Carvalho Cost y a Zeta del Mago por ser miembros del canal. Saludos.